Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Camaradas, el plan es el siguiente. Tomaremos todas las plazas del Estado español. Y cuando estén todas tomadas, informaremos al PP, al PSOE y a Ciudadanos. Y expondremos nuestras reivindicaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son las reivindicaciones? Les daremos 2 días para desmantelar todo el sistema heteropatriarcal capitalista opresor. Y si se niegan, seguiremos ocupando hasta que no puedan más. ¿Pintando pancartas? Pintaremos pancartas y las usaremos de money in money. Con nosotros no se juega. Y les haremos ver que ellos son los únicos responsables de todo esto que está pasando y todo esto que estamos haciendo. Y que de ninguna manera nos someteremos a ellos. No hay chantaje. No hay chantaje. No hay chantaje. Nos han desangrado los muy corruptos. Nos han privatizado todo lo que teníamos. Y no solo nosotros, sino nuestros padres. Y a nuestras madres. Y a los padres de nuestros padres. Y los padres de los padres de nuestros padres. Y los padres de los padres de los padres de nuestros padres. A las madres de las madres de las madres de nuestras madres. Vale, vale, no desarrollemos más el tema. Pero a cambio, ¿qué ha hecho el capitalismo por nosotros? La producción en serie y la jornada de 8 horas. ¿Qué? Gracias a la producción en serie de Ford se puede vivir con solo 8 horas de trabajo al día. Ah, sí, sí, eso es cierto. Eso sí que nos lo ha dado. Y la gasolina y el motor de combustión. Ah, sí, el vehículo. No veas lo lento que era todo antes. Sí, vale, reconozco que la jornada de 8 horas y el motor de combustión lo tenemos gracias al capitalismo. Y la mejor música que hay. Evidentemente la música, pero eso no hay ni que mencionarlo. Pero aparte de la jornada de 8 horas, aparte del motor de combustión y la música... Una reducción de la pobreza mundial a niveles de menos del 10%. Las telecomunicaciones. La libertad de expresión. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. La cerveza fría. Sí, sí, por supuesto, eso sí que lo echaremos de menos si se acaba el capitalismo. Y además ahora lo puedes comprar todo muy barato. Sí, es verdad, Pablo, es la única manera de que las clases bajas adquieran bienes por muy poco dinero. Vale. Pero aparte de la jornada de 8 horas, el motor de combustión, la mejor música, la reducción de la pobreza, las telecomunicaciones, la libertad de expresión, la cerveza fría, los precios asequibles para los pobres, ¿qué ha hecho el capitalismo por nosotros? Nos ha dado la libertad. ¡La libertad que te lleven al gulag! Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.